bueno toma su tiempo. Todo lo bueno toma su tiempo. ¿Estamos aquí? No. Hay gente como que ya se fue, salió corriendo. Todo lo bueno, mira, dame 5 minutos de tu tiempo. Todo lo bueno toma su tiempo. Hay personas que para cocinar hasta se dan su golpecito y se cortan. Pero créeme que esa comida va a quedar buena. Si están serruchando el pollo, esas que se acaban de casar, que nunca han picado un pollo, ese día van a salir llenas de curita. Pero la comida está caliente en la mesa. Es decir, todo lo bueno toma su tiempo. Hay que esforzarse. Como la primera vez que se maquillan, alaba al que vive. Ni el arcoíris le gana. Pero se ven preciosas. Porque todo lo que se hace con tiempo se perfecciona. ¿Estamos aquí? Voy a hablar de algo que Dios puso en mi corazón para la iglesia, para que la iglesia continúe viviendo bajo un círculo de intimidad con Jesús. Jesús tenía un círculo de intimidad de personas que estaban calificadas para caminar con Él. Personas que Él llamó y fueron calificados, no por la excelencia de su conocimiento, sino por la humildad de su corazón. Cuando Jesús llama, llama a un corazón dispuesto a humillarse. Llama a una persona que está dispuesto a soltarlo todo por Él. Los que se reúnen en tu cerco de intimidad son personas que tú confías. Porque en el cerco de intimidad se hablan cosas que solamente ahí se van a discutir. Sí, en el cerco de intimidad es que se planean las cosas que grandes victorias traen. Mismo Dios nos habla a través de parábola y dice que Dios no le confía al siervo sino al amigo, porque el amigo estaba dentro del cerco de intimidad. Cuando habla del siervo en aquel momento, estaba hablando, escuche de quién estaba hablando. Estaba hablando de personas que servían en una casa. No te está hablando bíblicamente de que tú y yo no vamos a saber de lo que Dios tiene, sino de que aquel siervo era el que trabajaba en la casa, pero había un amigo que tenía la confianza. Y hay personas que necesitan caminar bajo la confianza y ese cerco de intimidad en Jesús. Pero para poder estar en el cerco de intimidad de Jesús tiene que ser aprobado. Todo el mundo quisiera entrar en el cerco y ver lo que está pasando, pero ahí no se entra a ver lo que está pasando. Ahí el que entre es porque sabe a dónde está entrando. Unas personas que hacen unas comedias en el internet dicen, iba uno. Y usted ve el hoyito ahí y dice, pero ¿cómo que iba uno? Y la gente curiosa, Dios mío, de que a ver lo que está pasando. Y cuando acerca su cara, le dan con el pastel. Y cuando le dan con el pastel, dicen ahora, iban dos, a ver quién es el tercero. Hay gente que por curiosidad entra a los lugares a ver qué está pasando. Pero hay otros que saben lo que está ahí. El círculo de intimidad de Jesús es un círculo donde llama a aquellas personas que quieren ser transformados. Pedro fue llamado, y voy a hablar del apóstol Pedro. Pedro fue llamado con todas sus debilidades. Una persona impulsiva, donde saca la espada, corta la oreja, ese Pedro. Una persona que dudaba, donde niega a Jesús. Una persona que tenía las debilidades que tú y yo tenemos. Y que cada día tenemos que someterla a Cristo. Comienza a sacudirse de toda religiosidad. Aquí vamos a entender que la carne todavía está aquí pegada. Y si la carne está pegada ahí, usted está peleando todos los días. Usted está peleando todos los días diciendo, yo estoy peleando esto y yo me quiero salvar, pero quiero estar en el círculo de intimidad de Jesús. Yo quiero que Jesús me declare la verdad. Yo quiero que Jesús me llame por mi nombre. Yo quiero que Jesús esté conmigo. Círculo de intimidad. Un círculo íntimo donde podemos ver milagros. Porque no todo el mundo llegó a ver los milagros que vio Pedro. En un momento dado Jesús mandó a sacar las personas que estaban en la casa, y de eso vamos a tratar. Pero le dijo, Pedro y los otros dos, vengan. Ustedes están en el círculo de intimidad. A ustedes yo los conozco.
Ustedes están siendo probados. Ustedes están caminando conmigo. Ustedes tienen que ver lo que voy a hacer. Porque cuando parta de esta tierra, ustedes quedarán con esta gran comisión. Pero usted me pregunta a mí, ¿por qué hay diferentes evangelios? Digo, ¿por qué hay diferentes Jesús? Está Jesús Jaime, que no está aquí. Está Jesús David, su papá. Está Marco Antonio, que se parece al Jesús que pintan. Y hay cuantas cosas allá afuera. Pero cuando usted entra al círculo íntimo del verdadero Jesús, usted no va a andar en otras cosas que no sea la verdad. Usted va a caminar por la verdad. Porque el que se avergüenza de él no será reconocido en los cielos. Pero el que lo reconoce a él será reconocido en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso cuando alguien reconoce a Cristo, le dicen, y este loco, como decían de Pedro. Pero este habla, camina, se comporta como ellos. Porque hay algo que te separa. Cuando tú entras al cerco íntimo, tú dejas de ser quien era para hacer lo que está sucediendo ahí. Por eso te exhorto que cuando llegues a visitar a un hermano y tú tengas tus malas mañas, déjale en la puerta. Porque si en la casa del hermano no se camina con zapatos, quíteselo y respete esa casa. Porque lo están invitando y lo van a tratar bien. Se va a sentar en la mesa y si van a orar, ore con ellos. Tranquilo, no se apresure. Es decir, usted no llega a los lugares para cambiarlo. Usted llega a los lugares para formar parte. Ay, santo. ¿Estamos aquí? Usted no llega a los lugares para cambiarlo. Usted llega porque usted va a formar parte. Y si usted llega a una casa, o llega a una iglesia, o llega a un trabajo, usted no está para cambiar lo que ya está hecho. Usted está para formar parte de lo que está pasando. Wow. Dile al que está a tu lado, no es a mí, es contigo. El círculo de intimidad nos permite recibir la revelación. Para poder estar en ese círculo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque nuestra revelación y nuestra percepción de las cosas es muy diferente a lo que Dios nos va a revelar. Sí, como humano, siempre pensamos en el fracaso y siempre pensamos en que las cosas no se pueden solucionar. Como humanos pensamos que para solucionarse tenemos que comprar, y de eso vamos a hablar, o tenemos que dar, y no es así. Cuando dejamos de ser quienes nosotros somos, toda crianza que te dieron, todo ese tamaño que te han dado tus padres bajo leyes humanas, diciéndote no haga eso porque si te traga ese chele te va a crecer una mata de cheles dentro de ti, de centavo. No, pues no hagas eso porque si lo haces te puedes morir. ¿Cuántas cosas nuestros padres nos dijeron por cuidarnos, pero no eran ciertas? Pero era por cuidarnos. Pero ahora tú te tienes que desentender de todo ese temor y confiar en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer. Óyeme, Dios te está diciendo que aunque se levante el enemigo contra ti, tú cantarás victoria. Ahora tú te estás programando con algo totalmente diferente. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, que lo que Dios está diciendo, tengo que creerlo. Ya yo no estoy creyendo en lo que me dijeron mis padres, no porque fueron mentirosos, sino porque ahora llegó Dios y me está diciendo, vamos a creer en lo que el hombre no ha podido creer. Pero hay que entrar en el cerco, en el círculo de intimidad. Qué lindo es como hay gente que dice, yo daría lo que no tengo por estar con Jesús en aquel tiempo. El problema es si tú lo ibas a reconocer en aquel tiempo. Porque si ahora con el Espíritu Santo te está acotando tanto, imagínate en aquel tiempo. Ahora que recibiste el Espíritu Santo y todos los días hay una batalla, imagínate en aquel tiempo, cuando eran más los que no creían que los que creían. Cuando se te azotaba por creer en Jesús.
Una persona me dijo a mí, no menciones ese nombre porque si me haces decirlo, me van a entrar a golpe los demonios esta noche. Hay gente que no cree en los demonios. Pero lo primero que me dice la Biblia es, tu lucha no es contra sangre y carne, y me define lo que es. Hueste maligna, potestades, principados y todo eso. La gente se le olvidó. Tu lucha no es porque no te llegó la renta, no te llegó y comienza. No, tu lucha es más allá de eso. Y por eso el Señor en el cerco de intimidad, en ese círculo de intimidad, te revela esos misterios. Lo de la carne a la carne, lo del espíritu al espíritu. Estamos aquí. No estamos durmiendo, yo creo que no estamos durmiendo. El círculo de Jesús es espiritual completamente. El círculo de Jesús te va a revelar tus defectos. Te va a revelar todas tus ansias. Y va a trabajar contigo. El círculo de Jesús no es para ponerte con decoraciones y presumir de ellas. El círculo de Jesús es para hacerte útil en el reino de Dios. El círculo de Jesús es lo que revela lo que el hombre no entiende, pero lo va a entender por el Espíritu de Dios. A mí Dios no me va a revelar la vida de nadie para yo presumir y decir yo sé que él está en pecado. No. A mí Dios me va a poder revelar algo donde voy a poder ser útil para bendecir lo que Dios me está revelando. Jesús llega a un estanque, a un lugar donde una mujer estaba sacando agua, y cuando Jesús se encuentra con ella, la revelación estaba en Jesús. Jesús sabía que era una prostituta, pero no la llamó prostituta. Jesús, como otros en este mundo, hubiese actuado diciendo, yo no voy a beber de la mano de esta prostituta. Esta mujer no merece darme agua. Tengo que esperar a mis discípulos para que ellos me atiendan, porque esta es una mujer que anda por el mundo vagando. ¿Sabe lo que es eso? Una vagamunda. Y ahora esta mujer está allí, pero por la revelación Jesucristo no está viendo el problema, está viendo la solución. Jesucristo llega porque Jesucristo es el círculo y dice, yo te voy a hacer parte de esto. Cuando tú me conozcas, entonces dejará de ser quien eres para convertirte en lo que vas a ser. ¡Aleluya! Jesucristo comenzó a emplear personas que estaban dispuestas a creer. Sí, personas que estaban esperando el momento. Hay alguien que está cansado hoy. Dice, yo me siento cansado de lo mismo. Yo necesito entrar en el círculo de Jesús. Yo necesito conocerlo. Ya me cansé de estar en este problema. Vamos a la palabra, Hechos capítulo 8, verso 9 a 24. Aleluya. Hoy te vas a ir formando parte del cerco, del círculo íntimo de Jesús. En ese círculo íntimo, las prioridades son otras. Mis ojos no te ven. Hechos capítulo 8, verso 9 al 24. Tócame. Sé que estás aquí, dispuesto a... Así es. Yo quiero que me busquen en la imagen. Círculo íntimo. Y me lo pongan aquí en la pantalla, donde hay un círculo y hay varias personas y uno en el centro. Ustedes lo van a ver cuando lo busquen, lo ponen ahí atrás. Estamos aquí. Le voy a hablar de una historia y le vamos a hablar de la importancia de estar en el círculo íntimo de Jesús. Porque hay personas que confesaron, hay personas que creyeron, pero no fueron convertidos. De su vieja vida a una nueva vida. El creer no significa de que ya fuiste transformado. La formación y la transformación viene por poner en práctica lo que has creído. ¿Estamos aquí?
Hay gente que te dice, yo tengo fe, todos tenemos fe, pero no todos le estamos poniendo en práctica. Porque yo creo que hay un Jesús, pero no lo estoy buscando. Y creo y estoy seguro de que Jesús es real, pero no lo estoy buscando. Sé que hay un Dios, pero no lo estoy buscando. Sé que Dios habla, pero no lo estoy buscando. Estoy seguro de que hay un Espíritu Santo, pero no lo estoy buscando. Esa es una fe, pero para activar esa fe nosotros tenemos que vivirla. ¿Estamos aquí? Vamos a la palabra. Hechos capítulo 8, verso 9 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero había un hombre llamado Simón. Déjeme tenerlo aquí. Pero había un hombre llamado Simón, quien antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño al más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Puedes tomar asiento. Siéntelo todo menos su adoración y su alabanza. El silencio se lo dejamos a la biblioteca para la gente que va ahí ahora a leer ahí, pero aquí le damos gloria a Dios. Mientras usted le da gloria a Dios, se mantiene el fuego encendido. Enciende el fuego, gloria a Dios. Un círculo íntimo nos permite estar atento al que toma la palabra. Aquí quien toma la palabra dada por el Señor es el Espíritu Santo. Nos habla a nosotros. Nos habla para redarguirnos, para instruirnos, para formarnos, para guiarnos. El Espíritu Santo nos habla siempre y cuando estemos dispuestos a escucharle. ¿Estamos aquí? Simón, gran hombre de Dios, dirían muchas personas. Tremendo, ¿eh? Simón Pedro, también conocido como Cefas, que este es Pedro, vino a Jesús cuando Jesús hizo un llamado. Dice el verso 42 de Juan capítulo 1. Y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, a quien le dice Pedro. Dios está haciendo un llamado a la vida de Pedro. Pedro inmediatamente escucha la voz, se detiene, escucha, el nombre es transformado. Hay una palabra por revelación aquí. Cuando Dios te llama, tú no eres la misma prostituta, tú no eres el mismo vagamundo, tú no eres el mismo borracho. Cuando Dios te llama, te cambia el nombre y te dice: eres mi hijo amado, eres mi hija amada. Pero tienes que creerle a Él. Estamos aquí. ¿Cómo es que Jesús llama a Pedro y le dice: ahora te vas a llamar de esta manera? ¿Por qué? Porque vas a comenzar a caminar conmigo. Cuando Jesús llama a alguien, hay una marca que te separa.
Sí, porque el mundo te conoce por cualquier otro nombre, pero Dios puso nombre nuevo en ti. Dios te reconoce por otras cosas. Por eso me encanta cuando el hermano le dice: no, ese es el nombre del siervo, del siervo. Ahí estás mencionando gloria. Porque si dijera el nombre del mentiroso, o el nombre de la prostituta, o el nombre de aquel que siempre está de vago, pero no, el nombre del siervo, de aquel que Dios usa, de aquel que le sirve a Dios, alguien que sea de que masoquenda, solamente le da gloria a Dios. Dios te cambia el nombre inmediatamente. Y hay personas que dicen: pero ¿cómo puede acontecer esto? Simón, y ahora estoy hablando del mago. En común pudieran decir: pero ¿de qué Simón estamos hablando? Vamos a hablar no tan solo de un nombre, sino de hechos. Hechos. Porque si Dios te pone un nombre, no es para que presuma del nombre, sino para que vivas por lo que Dios te ha dicho que vas a vivir. Por eso el cambio tiene que creerlo. Yo vine a Cristo y Dios restauró mi matrimonio. ¿Y? Vamos a hablar en serio. ¿Y? Porque todo el mundo quiere que Dios trabaje para ellos, pero nadie quiere ser útil para Dios. Sí, mi esposa decía que entra a la habitación, mira la comodidad de la habitación, tremendo, pero viene la palabra revelada. Cuando tú formas parte del círculo íntimo de Dios, Dios te habla. Dios te habla. Abriendo la puerta del carro te habla cocinando, te habla bañándote, te habla trabajando. Dios te habla. Y ahí es donde Dios le dice a mi esposa: mira, todo lo que ve lo he hecho para que no estén con lo mismo y lo mismo y lo mismo, la misma cantaleta. Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo. ¿Sabes qué, hijo mío? Yo voy a cumplir mis palabras sobre ti, pero yo quiero que continúe buscando mi presencia, porque cuando llegue el trabajo yo tengo que seguir siendo Dios. Cuando llegue el trabajo yo tengo que seguir siendo prioridad. Cuando llegue el trabajo yo tengo que seguir siendo tu atracción. Y viene el espíritu de confusión. Ay, si Dios me lo dio es porque Él sabe que lo necesito, y este tiempo lo tengo que apartar porque mi trabajo me está demandando más tiempo. Cuando Dios capacita a una persona es para saber tomar decisiones. Cuando Pedro se vio confrontado por su forma de vestir, de andar, de hablar, negó a Jesús, él tomó una decisión. Señor, pero ¿por qué lo pusiste en esa posición? Para que Pedro entendiera que Jesús sabe más que él. Porque Pedro le decía: yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar. ¿Cuánta gente no dice esto? Yo te amo, levántate, ven que te voy a dar un abrazo, que tú eres mi hermano. Yo siempre voy a estar peleando contigo. Y Dios está diciendo: yo voy a probar tu corazón, yo voy a probar tu vida. Prepárate porque te voy a probar. Porque hubo un Pedro que le decía a Jesús: yo no te dejaré. Prepárate. Hay gente que no entiende esto, pero el círculo íntimo de Jesús prueba a las personas para que no salga peor. Ahí estamos, gloria. Estamos en gloria. Estamos aquí. Denle un aplauso al Señor, por favor. La gloria es de Él. Escuche esto. La Biblia describe que cada uno de estos integrantes de este círculo íntimo se encontraba totalmente ocupado realizando labores. Sin embargo, cuando Jesús llegó y lo llamó, se apartaron. Porque cuando Jesús te llama, te aparta completamente. Y no te estoy hablando de que ahora tú vas a dejar tu trabajo. No, no, no. Ahora tú vas a dejar la vieja forma de vivir para vivir para Cristo. Sí, porque nosotros, yo no sé cómo lo hacíamos, guerrero, pero estábamos en las barras, en las discotecas la semana entera. Yo no sé de dónde salía tanto dinero, pero siempre había romo y había droga, siempre había gasolina, siempre había un buen vehículo, y si había que arrancar para otro estado también se rentaba uno. Si había que rentar un hotel aparecía más dinero, y el dinero fluía, 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 y nunca llegaba a la casa. No, porque ahora me está llevando quien me trajo, siempre como con algo que hacer. Pero ahora venimos al Evangelio, estamos caminando en Cristo, ya no estamos fumando, ya no estamos bebiendo, ya no estamos fornicando, ya no estamos gastando el dinero. Pero el diablo viene y te hace creer que estás peor. Eso es mentira.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque soltamos la barca, soltamos el negocio, como dicen muchos. ¿Y de qué vamos a vivir? Cuando Jesús te llama, te respalda. Su palabra nos muestra esto a nosotros. Yo estoy hablando con gente que está preocupado por lo que el hombre puede hacer. Yo quiero que te preocupes por lo que vas a hacer para Jesús, porque Él te está llamando y diciendo: quiero revelarte, quiero mostrarte, quiero hablarte. Forma parte de este cerco. Simón el mago hacía milagros y las personas pensaban que venían de parte de Dios. Tremendo hombre que aún escucha la palabra y la creyó. Amén. Creyó la palabra. Pero Simón el mago no había dejado su vieja forma de vivir. ¿Y cuántas personas dicen: soy cristiano, pero todavía no han entrado en el cerco de intimidad? Sí, porque alguien te dijo: ya con simplemente decir soy cristiano está todo bien. Ahí tenemos un Simón el mago que dentro de una iglesia todavía estaba obrando bajo esos falsos espíritus. ¿Estamos aquí? Le voy a bajar un tonito. Es que hay gente que está diciendo amén. Le iba a bajar un poquito porque yo te voy a decir, Micaías le dijo acá: si va a la guerra viene muerto. Y acá pensaba que eso era malo. Pero a mi entender, eso era una victoria. Dios cuidando la vida de alguien. Y hay personas que Dios le está diciendo a esa herida, como no hay mentiolé. Yo no sé si ustedes saben lo que es mentiolé. Para sanar la herida. Mentol, alcohol, fuego. Como no hay mentiolé, búscame un chin de limón, porque esto hay que curarlo, hay que quemarlo. Y hay gente que dice: pero tú me vas a hacer daño. Yo no te quiero hacer daño, te quiero ayudar. Porque hay una herida que está sangrando. Hay alguien que está perdiendo vida. Pero cuando llega el sanador, aunque te duela, vas a ser nuevo, diferente. Háblame de mis debilidades, Señor, háblame. Dime qué estoy haciendo mal para comenzar a caminar en tu camino. Ya voy a dejar mi vieja forma de vivir. Ahora vivo para ti. Todos estaban ocupados, pero ahora todos dicen: espérate, yo voy a soltar todo esto. Dice la palabra del Señor que Jesucristo no escogió a nadie por caprichos, que Jesucristo no fue escogiéndolo por conveniencia. Jesucristo estaba viendo el corazón de cada uno de ellos. Sí, porque Dios conoce nuestros corazones. Me favorece escoger a Pedro porque Pedro es un hombre de letra. No. Me favorece escoger a Felipe o a, o no sé, vamos a ver cómo va a morir Esteban, porque me favorece, porque él conoce tanto la Biblia. Me favorece coger un vaso de barro, porque el Espíritu Santo es quien va a llenar. Porque como Jesús conoce al hombre, que desde el principio el hombre quiso ser semejante a Dios, entonces dijo Jesús: yo no te voy a coger por lo que tú creas conocer, te voy a coger por tu corazón. Porque cuando te piensas hacer algo, ahí es donde viene el aguijón y te abofetea. Porque Pablo en un momento le decía: Señor, pero ¿y qué voy a hacer con esto que me está dando fuerte? Y el Señor le dijo: te he estado dejando con eso para que no te vayas a creer mayor de lo que eres. Porque si hay algo en nosotros, es la carne que nos hace enseñorearnos de los demás cuando sentimos saber más que otro. Pero cuando Dios está en nosotros, nos hace entender que nada somos, que la vida y la muerte la da Dios. Y cuando te llegó tu día, nadie lo detiene. Pero si hay un Dios poderoso, te dice: levántate, que aunque está muerto vas a vivir, que aunque no hay vida vas a vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Simón tenía a todos maravillados. Pero tremendo Simón. Este hombre conocido como un hechicero, como un brujo, como alguien que tenía arte de engañar. Engañaba a las personas con sus malabares y con su brujería. Hay brujería en muchas iglesias. Ay, santo. Yo tengo que alinearme a lo que están predicando otros para que digan: ay, están en el mismo espíritu.
Sí, porque hay gente que miran en un día 7 prédicas a ver si están en la verdad. En la verdad está el que sabe escuchar a Dios y obrar en su palabra. Simón, obrando como mago, o no, como hechicero, o no, como brujo, yo no sé cómo usted le llama, pero no como hombre de Dios. Viene y ve a Felipe predicar un evangelio y dice: yo también creo en eso. Porque hay gente que cree en todo. Creen Buda, creen Alá, y no le hacen daño a nadie. Creen en fulana de tal y comienzan a creer en todo. No le hacen daño a nadie. Eso no le hace daño a nadie. El problema es que tú tienes que definirte. Porque si tú crees en Jesús, solamente es Él, solamente un Dios vivo, solamente un Espíritu Santo. Que cuando alguien diga: yo era Simón el mago, ahora me he convertido en un apóstol, o en un discípulo, o en alguien que va a ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero me dice la Biblia que él creyó, pero no fue transformado. Dile al que está a tu lado: ya Dios te transformó. Díselo. Una pregunta. Porque hay gente que aceptó a Jesús como Simón el mago. Hay gente que le llama esto simonería. Los que actúan como Simón, que llegan a los lugares y quieren orar y que para reprender demonios, y la casa llena de demonios, la vida llena de demonios, y todo lleno de demonios, y usted lo ve que están y que no, que Dios me está usando porque ya yo lo acepté. Cuando tú aceptes a Dios, por fe vas a comenzar a ser transformado. Aquí no es el que más Dios usa, sino el que más puede servirle a Dios. Pero lamentablemente muchas iglesias carecen de esto y piensan que el poder de Dios es cualquier manifestación. Aquí estamos viendo que personas habían sido engañadas desde lo más pequeño a lo más grande por Simón el mago. Y Simón el mago manifestaba yo no sé cuántas cosas, pero dice que cuando escuchó a Felipe predicar, Felipe impactó su vida con la prédica. Él dijo: yo creo en eso, eso está bonito, tremendo. Wow, ¿cuántos no quieren irse con Jesús? Yo me quiero ir con él cuando venga, pero tú estás dispuesto a dejar de ser quien eres para convertirte en lo que él quiere que sea. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a dejar ese enojo que te está llevando al infierno? ¿Está dispuesto a soltar ese orgullo que te está llevando al infierno? ¿Está dispuesto a soltar esa enemistad con el mundo que no te lleva con nadie, que todo el mundo está mal? Ahí está Simón. Gente que todavía no deja de pensar que el otro está peor. Y Jesús hubiese presumido de lo que Él es, porque Él es todo. Hubiese dicho: ustedes no van a hacer más nada que yo. Pero Jesús se desprende de ese orgullo que todos tenemos que desprendernos y decir: ustedes pueden ser mayor, ustedes pueden llegar más lejos. Estamos aquí. Pero menospreciamos y nos creemos lo más santo y lo más limpio. Y cuidado si te me junta con tal personita. Yo lo dije en un momento. A veces uno cree que los hijos de uno son los mejores. Cuando vienen a ver, los de uno son los que le están echando leña al fuego. Lo que es que saber orar para que mañana no estemos llorando. Dile: Jehová, si tú no guardas, en vano vela la guardia. Santo, ¿quién vive? Hay que entender esto. El círculo íntimo de Jesús es el resultado de un deseo totalmente fuerte en nosotros, donde tú dices: Señor, yo te amo, Señor, yo te necesito, Señor, yo quiero estar contigo. Aparte de todas las debilidades de Pedro, Pedro amaba a Jesús, y Jesús conocía su corazón. Y hay gente que presume de lo que son, pero Dios quiere que tu corazón esté limpio. Que tú entiendas de que Dios no está buscando, mire, y voy a usar esta palabra mucho hoy porque se está viendo tanto en los altares. Dios está buscando gente que no presuma. Oh, llegó el hombre de Dios. Vamos a ver si Dios lo usa. No, vamos a ver si tú adoras. Vamos a ver si tú glorificas a Dios. El que sube ahí va a hacer su parte. Usted haga la suya. Porque hay gente que dice: ¿qué fue lo que trajo? Yo no sé lo que vino a traer. Lo que sí sé fue lo que yo vine a ofrecer. Yo vine a adorar, yo vine a alabar, yo vine a gozarme en el Señor. Dale un aplauso a Dios.
Ahí están los Simones, que tienen que ver malabares para decir que Dios está ahí. Cuidado. Cuidado con Dios. Tráeme esa silla que está ahí. Cuidado, porque Dios no quiere que tú te andes sorprendiendo de cualquier cosa. Porque en el círculo íntimo de Dios lo que hay es una relación. En los países centroamericanos, yo no sé, pero un semáforo dura mucho. A veces creo que duran hasta 15 y 20 minutos un semáforo. Porque en el semáforo te dan un concierto y tú te deleitas y comes hasta palomitas si tienes que comer. Y te deleitan por una ofrenda. En Santo Domingo no. Son rápidos allá. Te digo por qué son rápidos. Porque todavía tú no has frenado bien y ya la esponja viene en el aire. Porque ellos saben que eso es rápido, eso es al vuelo. Y todo, y todavía, y el agüita y todo, es un trabajo de dos personas rápido. Pero hay otros lugares en Centroamérica que sí, parquese, tranquilo. Olvídese que usted va a descansar por una ofrenda. Y Dios no vino a traer a nadie para entretenerlo por una ofrenda. La bendición la recibe usted. La bendición la conquista usted. Usted es quien va a deleitar a Dios. Usted es quien está ahí para decirle gracias. Usted es quien está ahí para exaltar su nombre. Aquí nadie viene a entretener a nadie. Aquí se viene a honrar a Dios. Y usted ve que llegan los Simones, porque los Simones miran a ver si la cosa le conviene. Déjame ver si hacen más que lo que yo hago. Porque como a Simón lo usa el diablo, Dios tiene que estar todo el tiempo compitiendo con el diablo. El Señor lo reprenda. Dios no compite con el diablo. Dios es Dios. Punto. Si Dios quiere resucitar el muerto, lo resucita. Dios, le digo en pocas palabras, le exhorta a las personas: yo no estoy aquí para que crean en mí por un milagro. Yo estoy aquí para que crean en mí aún no viéndome. Para que ustedes se nieguen a ustedes mismos y me sigan. Para que tomen su cruz cada día y entiendan que yo le doy el poder y la autoridad para vencer. Pero el llegar y presumir y decir: déjame ver. Se termina el servicio y ahí van los Simones. ¿Y cómo estuvo el servicio? Había algo raro en el ambiente. Lo único raro que hay en un ambiente es en qué círculo te encuentras tú. Porque yo estoy en un círculo de intimidad con Jesús. Y créeme que cuando yo levanto mi mano, no la levanto porque estoy obligado. La levanto porque estoy con Él. Porque Él está conmigo. Porque yo no tengo que esperar que el otro se prenda. Yo sí sé a quién le sirvo. Dale gloria a Dios. Entendemos que cualquier persona que decida en su corazón serle fiel a Dios entra en ese círculo. No es sección de personas. No, esto no es blanco, amarillo, verde. Esto no es de que el pelo más bueno y más bonito que el otro. Esto no es de que el tamaño. Ni la barba tampoco. Discúlpenme los que creen en eso. Eso no depende de eso. Porque hay gente en esta tierra que no le crece la barba. Ay, ay, ay. Estamos entrando en materia. Hay gente que no le crece la barba. Así que no presuma de su barba. Dice el Señor: me cansé de ver lo que se ve por fuera. Rasca tu corazón. Comienza a rascarte adentro. Usted sabe cómo entra una falsa doctrina en una vida. Cuando esa persona comienza a caminar por vista. Y cuando esa persona piensa que me estoy viendo bien y estoy agradando bien, cuando Dios está viendo el corazón. Por eso hay muchas personas que dicen: para yo poder ser un buen cristiano tengo que verme de tal y tal forma. No, para poder entrar en el círculo íntimo de Jesús hay que tener un corazón dispuesto a servirle. Decir: Señor, aunque te fallé como Pedro, me levanto. Aunque te fallé como Pedro, vuelvo y me levanto. Aunque volví, te fallé, vuelvo y me levanto. Dios no hace acepción de personas. Él está dispuesto. Simón, el mago, también conocido como Simón el hechicero,
Simón el mago fue una figura religiosa cuyo enfrentamiento con Pedro se ve registrada en Hechos capítulo 8, versos 9 al 24. Hay una manifestación donde acabamos de leer que Pedro lo reprende y le dice: perezca tú y perezca tu dinero contigo, porque esto no se compra con dinero. Las personas caían, recibían las lenguas, algo tremendo. Y qué lindo poder ser usado de esta manera. Dios quiere usarte de esta manera, pero no quiere que lo compres. Dios quiere que tú mismo te esfuerces, que tú le creas. En este círculo de intimidad que tenía Jesús, los discípulos también eran amonestados. Los discípulos también eran transformados por el poder de la palabra. Dice la Biblia que a Pedro se le mandó a que ordenara la última cena, pero se le dio instrucciones. Solamente los que están en el círculo de intimidad van a recibir instrucciones. Dios no le va a hablar a cualquier persona. Dios le va a hablar a los que están ahí dentro con Él. ¿Estamos aquí? ¿Y por qué Dios siempre le habla a fulano y no me habla a mí? Ajá. Ahí me doy cuenta de que no hay intimidad. Me voy a quedar callada porque yo creo que Dios me está diciendo algo. Cuidado, confróntalo con la palabra. Porque hay gente que hasta los pajaritos le hablan. Le habla cualquier cosa y ustedes ven que van a la calle y cualquier cosa y cualquier trompeta que suene, eso fue Dios. De la única manera que tú sabes si es Dios, es tú entendiendo qué vida estás llevando. No te engañes, por favor. No te engañes. Bebiendo mucha Coca-Cola, el azúcar sube y te cae el cansancio y después estás durmiendo, hay una revelación. Sí, nosotros tenemos que estar conscientes de la vida que llevamos. Si nuestro cuerpo se siente agotado, dile al Señor: ayúdame a tener una mejor alimentación. Esto es un ataque del mismo diablo y no aguanto. Pásame la otra Coca-Cola, pásame toda esa junk food, pásame todo eso Madonna y Burger King. Esto es un ataque del diablo. No aguanto, no puedo ir para la iglesia. Ay, me siento cansado. Pero tengo noticias para ti: en la iglesia te espero un cheque. Me espero un cheque. Sí, te espero un cheque. Ahora te arma de valor y arranca para la iglesia. ¿A dónde está el perezoso? ¿A dónde está el que no aguanta? Cuando tú sabes que Dios te va a bendecir, tú sueltas todo y le busca a Él. Alimentación terrible. Hay gente aquí que un cuatriple, cuatro carnes, picaña por un tubo. Hay gloria ahí. Pero por favor, sudí un poquito después para que eso no se acumule. Y que por qué me, ay no, que me subió esto, me subió aquello. A mí me mandaron a hacer ejercicio. Papá me dijo: ponte la pila, ponte la pila. Los buenos consejos se toman. Sí, porque el sabio entiende lo que necesita. Y cuando usted le pide a Dios: háblame, Dios va a usar la boca de alguien y te va a hablar. Porque ¿sabes qué? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y yo no voy a formar parte del diablo. ¿Sabe de qué manera? Contribuyendo, haciéndole daño a lo que Dios me ha entregado. Si Dios me dijo a mí: forma ese templo y cuídalo, es para Dios poderme usar, para que cuando yo abra mi boca no me esté quejando, sino dando gloria. Porque algo grande Dios va a hacer. Cuando Dios te mete en el círculo de intimidad, Dios te revela lo que está pasando contigo. Aleluya. ¿Quién vive? Ahí Dios te está cogiendo. Dice Marcos capítulo 5, verso 37. Pedro era parte del círculo íntimo. Y dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob, a entrar a la casa de aquella muchacha que había muerto. Hay gente que no está preparado para ver muerte, porque no han conocido lo que Jesús puede hacer. Hay gente que cree que cuando el hermanito se va al mundo, ¡ay, lo perdimos! No lo perdiste. Tú no has conocido a Jesús. ¡Ay, que mi hijo se hizo otro tatú! Tranquilo. Que después va a llorar cuando entienda que todo eso era vanidad de hombre. Pero no lo llore como si estuviera muerto.
Regocíjate en Jesús y dile: Jesús, yo quiero ser Pedro o aquellos dos que entraron contigo a ver la resurrección de alguien que había muerto. Yo quiero ser el que entre en tu círculo íntimo, ese círculo donde permite ver los milagros, donde permite ver lo imposible posible. ¿Hay alguien aquí? Alguien que diga: yo quiero ver un milagro, yo quiero que Jesús me entre con él para ver algo grande. Solamente personas aprobadas van a poder ver cosas extraordinarias. Porque hay muchos que viendo no creen, porque no están dentro del círculo. Para formar parte del círculo hay que desprenderse de toda humanidad y caminar en lo que el Señor llama espíritu, convicción, verdad. Cuando usted comienza a ver con los ojos de Jesús, usted no va a ver problemas, usted va a ver solución. Una persona decía que todo problema traía en sí su solución. No había problema sin solución. El problema es si nosotros no conocemos a quien soluciona los problemas. No estamos seguros. Si yo conozco un problema, contento. Cualquier problema de promería, lo llamo. Y le dejo su problema a él. Yo no sé de eso. Problema con la electricidad, llamo al electricista y lo dejo con su problema. Es mío, pero ahora es de él. Y me quedo tranquilo, confiado, porque llegó el que sabe. Cuando usted forma parte de ese círculo de intimidad, él tiene el control de todas las cosas. ¿Estamos aquí? Hay gente que todavía está cargando con la mochila y está diciendo: sí, estamos aquí. Suelta esa carga. Está en el círculo de intimidad. Señor, estoy en tus manos. Padre celestial, si tú no puedes, nadie puede. Señor, yo he confiado en ti. A justicia, pelea esta batalla por mí. Yo solamente confiaré. Alaba al que vive. Dice la palabra del Señor que no permitió que nadie le siguiese, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Qué lindo es cuando Jesús comienza a entresacar y a decir: espérate, que hay unos que presumen ser y no son. Hay unos que dicen: a mí Dios me usa, pero mentira. Dios no lo usa, porque el que Dios usa no dice: Dios me usa. O cuando usted escuchó diciendo a Jesucristo: yo soy el que saca a los demonios y llámenme a mí. Jesucristo se maravillaba de la fe que había en las personas, porque Jesucristo no tenía la palabra en su boca, pero ellos tenían la necesidad. Y decían así, como dijo aquel comandante o jefe de milicia: espérate, a mi cargo yo tengo personas que me sirven. Yo le digo ve y él va. Y si tú eres quien dice que eres, es que Mansolucu Ataima, desde aquí tú puedes mandar la palabra, pero yo me voy a encargar de creerla. Yo me voy a encargar de creerla. Habrá alguien que le crea a Jehová. Yo me voy a encargar de creerla. Envía la palabra, envía la palabra, envía la palabra. Y para que no haya confusión, llegó a la casa y digo: espérate, se levantó. No me voy a regocijar de su sanidad. Santo. Óyeme, hay gente que se emociona con la manifestación del poder. Hay otros que esperan otra cosa. Y dijo: espérate, espérate, antes de cantar victoria, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora fue? Porque si fue a esta hora, fue alguien que verdaderamente grande, alguien verdaderamente poderoso, solamente Jesús. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. ¡Oh! ¡Santo! Y eso es lo que está aconteciendo. Que nosotros nos dejamos llevar más fácil de la manifestación del poder de quien está manifestando el poder. Por eso el Señor quiere que formes parte del círculo de intimidad, para que andes confiado. Dice la Biblia que Él los reúne y le declara la palabra. ¿Sabe lo que va a declarar? Secretos que otros no entienden. Secretos que son revelados por el Espíritu. Porque Pedro mismo pudo decir quién era ese. Y pudo Pedro identificar
que Jesucristo era la roca. Jesús le dijo: esto no te lo ha revelado sangre y carne. Y quizás Pedro diría: pero todavía el Espíritu Santo no me ha bautizado. No, es que el que camina dentro del círculo va a ver gloria. El que camina en el círculo de intimidad, se le revelarán cosas poderosas. Solamente hay que caminar con Jesús y vas a comenzar a recibir palabra de lo alto. ¿Habrá alguien aquí? ¿O nadie se preguntó eso? Que cómo se lo reveló el Espíritu cuando no había sido bautizado por él. Pero ven acá, Jesucristo todavía no se ha ido y el Pentecostés no ha llegado. ¿Cómo Jesucristo le dijo que esto no se lo reveló carne ni sangre? ¿Dónde Pedro estaba orando que recibió la revelación? No, ¿con quién Pedro estaba caminando? Pedro estaba caminando con la revelación. Pedro en sí estaba recibiendo palabra de quien estaba con él. Si alguien vive a Cristo, manifiesta a Cristo. Y el que manifiesta a Cristo ve poder. ¡Aleluya! Por eso dicen en el mundo: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque el que anda con cojo termina cojeando. El problema es que los cojos saben presumir de su cojera, muchos de ellos. Dios bendiga a los cojos, que Dios los sane. Y ahí anda el cojo, pero el cojo dice: yo a este me lo voy a envolver en un bolsillo y lo voy a guardar. El que viene atrás, porque los seguidores son así, comienzan también ahí. Y están toditos en lo mismo, sin entender que él tiene un problema. El problema es que quien está mal no lo reconoce hasta que no llegue Cristo. Y le dice a los otros: yo estoy bien. Pero cuando alguien se mira en el espejo, dice: espérate, mis dos pies están bien y yo puedo caminar bien. A mí Dios no me mandó a imitar los malos, Dios me mandó a imitar los buenos. Por eso me dice la palabra que el que anda con Jesús manifiesta a Jesús. Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo de mi Padre. Si algo van a ver en ti, es lo que fue Jesús aquí en la tierra. Estamos aquí. Pedro fue tomado para ver una transfiguración. Mateo capítulo 17 verso 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ay, pero ahora Jesús tiene su preferido, ¿y por qué no me lleva a mí? Por eso cuando Dios escoge un pueblo, revisa su corazón. Ponte de pie. Ponte de pie, guerrera. Ay, santo, alaba al que vive. Ese Señor está al lado tuyo, yo lo he visto antes. Ponte de pie. Ponte de pie. 3 ejemplos. ¿Y por qué no a mí? El problema es que cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, tú estás feliz por ello. Hasta por el que llegó último también te regocija, porque dice: él también va a recibir. Pueden sentarse. Jesús conocía lo que había apartado. Por eso decía: ven tú conmigo, ven tú conmigo, ven tú conmigo. Ustedes quédense militando, porque tenemos que vencer esta batalla. Tenemos que enseñarle al pueblo que unidos vamos a vencer. Ay, no me agrada Pedro porque Pedro da más ofrendas. Me agradan los hijos de Zebedeo porque trabajan más. Esto no es por eso. Esto es porque en el corazón había hambre, había necesidad del Señor. Cuando alguien ama a Dios, se da por completo. Señor, aquí está mi tiempo. Mire, con esto vamos a cerrar. Una persona me dijo en un tiempo, y siempre lo testifico, que una miembro de la iglesia activo no tenía ni para el taxi. Y dijo: yo quiero mi sobre, yo quiero comenzar a diezmar. Aquí no obligamos a nadie a diezmar. Todo el que lo hace con amor. Sí, sierva. Sí, por favor. Cuando una de las personas media flojonga, porque hay flojo, pero como que flojonga, como que él cae más bien. Que se hacen pasar por espirituales, que viven dique orando en el monte. Simonas. Simonas, porque es que todavía les revela un espíritu raro, pero les revela algo contrario a la palabra.
¿qué hace ese nombre ahí, pastor? Digo, esa persona me pidió que sí. Ay, no, esa persona no puede. Al contrario, hay que ayudarla. Digo, esa persona me dijo a mí que la pusiera y yo no puedo. No, estoy. Yo tengo que hablar, no. De acuerdo a cómo esa persona iba bendecida, y voy a hablar yo. Si eran 25 cheles, 25 cheles. Un dólar, un dólar. Dos dólares, dos dólares. Hasta que comenzó a hacer la obra del Señor. Y había momentos donde decía, aquí hay 500, aquí hay 300, aquí está la ofrenda. Dios ha bendecido, Dios ha ensanchado, Dios ha abierto puertas. ¿Y sabes qué? Que la flojonga le quedaba corta. Cortita. Porque esto no es de apariencia. La apariencia, dice el Señor, a nadie va a engañar en este tiempo. Aquí hay que tener un corazón dispuesto. El que entiende que Dios lo bendice, Dios le bendice. Y hasta el día de hoy, más de 5 años después, no le ha hecho falta pan, no le ha hecho falta miel, no le ha hecho falta nada en su casa. Dele un aplauso al Señor. Quiero formar parte del círculo íntimo de Dios. Lucas capítulo 22, verso 8 dice: Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrase. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Por qué Jesús, humanamente le voy a hablar, fue como tan enredado? Le dijo a esto, porque todo está preparado. Porque el que no oye bien, no lo va a hacer bien. ¿Me estoy dando a entender? Hay gente que quiere simplificar a Jesús y decir, no, porque si Jesús te dijo camina, tú vas a caminar. Jesús te va a instruir en el camino. Jesús le está diciendo, ustedes van a preparar la cena. Escuche bien atentamente a esto. Pedro le contesta, ¿dónde quiere que la preparemos? Hay una conversación. Yo no sé si hay gente que ha tenido conversaciones con Dios. ¿A qué gente que ha hablado con Dios? Se puede hablar con Dios. Y dice, ¿dónde quiere que la preparemos? Él le dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Qué significa eso? Cuando tú entres a la ciudad, tú tienes que estar preparado a buscar lo que Dios te dijo. Tienes que estar ahí buscando, Señor. Así como dice la pastora, tengo que estar atento. Yo no puedo desviar mi vista. Cuando entre a la ciudad, me voy a dar cuenta de que tú andas haciendo lo que te dije. Cuando identifique el hombre que anda con el cántaro de agua. Estamos aquí. Esto es instrucción. Ahí no termina nada. Seguidle hasta la casa donde entre. Ay, santo, mi alma te alaba. Y decita al padre de familia que está en esa casa, que no era él, sino otro. ¿A dónde está la habitación para esta gran cena? Y no te sorprenda, porque ya todo está preparado. Tú lo que tienes es que llevar el mensaje. ¿Dónde está el aposento alto? Porque ya está listo. Jesús lo que se estaba era asegurando de que el mensaje llegara, porque ya todo está preparado. Cuando Dios te da una palabra, no es porque Dios va a comenzar a formar, sino porque ya todo está formado. Lo que tú tienes es que creerla. Por eso Simón el mago quería comprar lo que no entendía. Dios no andaba reparando gente, Dios estaba formando gente. Dios estaba diciendo, te voy a hacer nuevo. Y ve que Mansolo, este hombre que se levanta llamado Simón el mago, quería actuar bajo magia, bajo brujería, bajo hechicería, bajo emoción. Pero Dios quería hacerle entender que el verdadero cambio viene cuando tú entregas tu corazón.
Para formar parte del cerco íntimo de Dios necesitamos dos cosas. Primero, entender quiénes somos. Y segundo, ser transformado. ¿Estamos listos para la transformación? Medita unos segundos. Unos segunditos. ¿Qué es lo que te está costando tanto y no quieres soltarlo? Simón el mago creyó. El creer no significa de que todo va a cambiar. Todo cambia cuando comienzas a caminar por esa fe. La fe sin obra es muerta. Todavía es fe, pero sin obra es muerta. Simón el mago creía, pero no estaba poniendo en práctica lo que estaba creyendo, sino que ahora queda maravillado por las manifestaciones del poder, sin entender que él podía recibir la transformación por el poder. ¿Y cuántas personas estamos batallando con nuestro propio yo? Y le hablo a la iglesia en general, nos hablamos todos. ¿Qué es lo que nos está haciendo la guerra en nuestro interior? ¿Qué es lo que no podemos vencer? ¿Qué es lo que nos mantiene saltando de un lugar a otro? Que estamos en este lugar y todos son iguales. Y llegamos aquí, todos son peores. Y estamos en este lugar y yo no sé lo que pasa. Y ahí es donde Dios dice, es tiempo de que te revises. Para que no quedes como Simón el mago. Ya tú no eres la misma persona. Estoy llamando a Felipe. Estoy llamando a un Pedro. Estoy llamando a un Pablo. Estoy llamando a Esther. Estoy llamando a alguien. Que quiera ser transformado. ¿Cómo nosotros podemos entrar en el círculo de intimidad? Tomando una decisión. Dice la Biblia, arrepentidos y convertidos. Simón se arrepintió, pero no hubo una conversión. Voy a confrontar a algunas personas que quizás entiendan el por qué no han podido soltar su viejo yo. ¿Sabe por qué todavía te atraen las cosas que en antes te mantenían dominado? Porque te arrepentiste, lloraste, pero no te convertiste. Sí. Porque para que haya una conversión tienes que dejar de hacer todo lo que hacías. Simón y aquellos discípulos que Dios llamó, que luego convirtió en apóstoles, dejaron de ser lo que eran para convertirse en siervos de Dios. ¿Cuántos nos va a costar? Yo sé el precio que estoy pagando. Ahora tú tienes que saber lo que vas a pagar. Porque el mundo te va a ofrecer todas las cosas que tu carne anhela. Que cuando más cerca estás tú del premio y el galardón que Dios tiene para ti, el mundo siempre se aparece con algo. Y ahí es donde Dios dice, entra al pueblo y fíjate en el que anda con el cántaro con agua. Hay una misión que cumplir, porque si te enfocas en el que está vendiendo carne, o te enfocas en la que está vendiendo maíz o elote, y te enfocas en el que anda en el caballo, entonces pierdes tu mirada de lo que Jesús te dijo. Jesús solamente te está diciendo, llega, porque hay un lugar que ya está preparado, hay un lugar que está preparado, hay una gran cena, pero lleva la palabra. Y le digo al joven que está aquí, como joven, yo me sentaba en la última banca atrás y pensaba que sí, era la última Coca-Cola que quedaba en el desierto. Como joven podemos pensarlo, porque presumimos de nuestra juventud. La Biblia dice, bienaventurado el joven que entrega sus caminos al Señor, porque en la juventud hay fuerzas, pero esta juventud el diablo la hace entender como que se puede hacer más sin Cristo. Y todavía vemos los jóvenes perder vidas, morir de infartos. Muchos jóvenes están muriendo de infartos. Amanecen en la cama tendido. Ahí por Girán, en Powder Spring. Un joven, seguro 21, 22 años. El papá lo fue a levantar para que fuera a trabajar. Y ahí estaba acostadito. Cristiano. Me mandaron una foto de él y ahí estaba tendidito en la cama. ¿Qué es lo que te asegura tanto en esta tierra? ¿Quién fue que te dijo a ti eso? Si en quien tenemos que estar seguros es en Dios. ¿Quién fue que te dijo? No, porque y tú tienes que si Dios te dijo que te va a dar $100 y te muere, Él te va a revivir para que tú recoges esos $100. Le tengo una revelación tremenda.
Después que usted pisa el cielo, usted no quiere volver para atrás. Y mucho menos a recoger $100. Usted dice, espérate, que se pierda. Llora. Ay, es que el diablo es muy astuto. Hay gente que viene a recoger $100 y se queda por 50. Tente cuidado. Si ya tú llegaste y venciste, dile, Jehová, ya vencí. Pero hay gente que dice, si es que va a volver. No, si me voy en gloria, me quedo en gloria. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú formas parte del círculo íntimo del Señor, tú andas seguro. Y Dios te anda hablando. Yo soy de los que dice, Señor, ¿a dónde dobla? A la derecha. Señor, ¿para dónde voy? Tranquilo, que yo llevo el control. Frena. Señor, da reversa. Dobla. Trae. Ok, apéate. Okay. Oh, hermano, ¿y cómo llegaste? Dios me trajo. Ay, tú eres de esos que dice que Dios te trae. Tú eres de eso que dice que Dios te mueve para aquí, para allá, y que tú no haces nada si Dios no te lo dice. Sí, soy de eso. Si quedan poco, aquí encontraste a uno. De los que dice, Señor, me como esto, no me lo como. Señor, me pongo esto, no me lo pongo. Yo no ando para agradar la carne, yo ando para agradar a Dios. Esto es pasajero, esto se va a acabar. Hay algo grande. Ya vamos a cerrar, póngase de pie conmigo. El artista llamado Kanye West dice muchas verdades, y muchos lo tienen por loco y otros lo tienen por yo no sé qué. Pero decía que el ser humano está esclavizado. Que hasta él mismo, con todo el dinero que tiene, está esclavizado. Porque nos dejamos esclavizar de los que nos venden. Y los que nos venden nos dicen que es lo mejor. Para yo poder estar a la moda, tengo que estar lo que la moda dice. Lo que pasa es que la moda no es barata, es bien cara. Sin embargo, esta esclavitud viene por nuestra forma de pensar. Cuando nosotros creemos que lo que poseemos nos hace ser quienes somos, estamos mal. Somos esclavos del sistema. Cuando vine a Cristo, Dios me dijo, no te preocupes de lo que vayas a vestir. Preocúpate de que yo permanezca en ti. Dios me estaba dando una revelación que no entendía, porque el sistema me iba a tomar y me iba a decir, espérate, porque si tú no te ves como se ven los demás, pues tú no estás como están los demás. Pero el sistema te quiere acomodar a eso. Salió la moda esta, mira, usted puede seguir cualquier moda, pero tú sabes si eres esclavo o no. Ahí lo voy a dejar, porque hay gente que está como que, ah, pero que no me puedo poner bonito. Usted se puede poner bonito, pero no sea esclavo. No sea esclavo. Y este muchacho decía unas verdades diciendo, estamos bajo un régimen de personas que gobiernan la televisión, el internet, la radio, y cuando ellos dicen esto es lo que va, eso es lo que va. Y sabe a quién eligen. Yo estuve en el industry, estuve en la música. Y las personas trabajan por rating. A ti te van a unir a trabajar con fulano porque los dos hacen un buen equipo. No, sino porque los dos tienen una masa que dominan. Esa masa que dominan la van a unir para impactar más. Y el dueño se hace más dinero. Porque ese es un Dios, el Dios mamón. Dinero. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, el Señor quiere desligarnos de todo eso. Mi esposa tenía un trabajo y le decía al Señor, de aquí yo me voy cuando tú me saques. Venían todos los días con cartitas. Yo creo que hoy es tu último día. Mire, el que anda confiado en Dios le cree a Dios. No es que será mi último día. Mi último día es cuando Dios diga que es mi último día. Yo no dependo del hombre. Yo no vivo para el hombre. Yo no trabajo para el hombre. ¿Estamos aquí? No sea esclavo del sistema. Simón era un esclavo del sistema. Simón tenía que manifestar milagro para poder ser importante. Y se estaba preocupando por su condición, porque ahora
llegan unos apóstoles manifestando gloria. Él estaba muy cómodo con Felipe, porque en Felipe no estaba manifestándose eso. En Felipe había una conversión por agua y creían y fueron bautizados. Pero cuando vino a ver a Pedro y que esta gente caía, dijo: aquí hay competencia, yo necesito eso, deme dinero. Tú no eres un esclavo del sistema, tú eres un hijo de Dios. Si Dios te rescató, es para hacerte diferente. Aquí voy a concluir con esto. Salgo del mundo. Dios me liberta de la competencia. Me liberta de todo eso. Vengo a la iglesia. Por primera vez puedo levantar mis manos libres. No viendo las condiciones de lo que estoy vistiendo, sino dando gracias. Porque veo a mi esposa, veo a mis hijas, digo gracias. Levanto mis manos sin tener fuerza. Glorifico a Dios. Me voy después de la iglesia, me puedo comer un buen sándwich o una buena cena, dormir en paz. Me levanto con fuerza nueva. Señor, tú estás conmigo. Pero ahora viene el diablo. Prepárate. Tú tienes que saber más letra que el otro. Prepárate. A ti Dios tiene que usarte más que el otro. Prepárate. Tú tienes que tener más ayuno que el otro. Prepárate. Eso lo dejé en el mundo. Aquí yo vivo para Dios. Creo que me hablé a mí mismo. Nada más fue a mí. Porque hay gente en estos caminos que están corriendo creyendo que van a sorprender a alguien. Hágalo para Dios. Un pequeño ejemplo, discúlpenme que tengo que hablarle a alguien. El hermano que tiene 2 semanas consecutivas viniendo a la iglesia es el que presume de llamar al otro que no viene. No te he visto. Me encanta la respuesta del que no viene. Porque hay excusas que son válidas. Tú no me has visto porque tú no estabas ahí cuando di mi excusa porque iba a estar ausente por 2 semanas. Por eso es necesario entender lo que está pasando y no presumir de nuestra posición. Cuando usted no vea, usted ora por ese alguien. Y no comience a tomar la posición de querer que lo vean cuando nada somos. Formar parte del círculo íntimo del Señor nos ayuda a ver los milagros. Nos ayuda a recibir la revelación. Así como le dio la palabra de que iba a entrar al pueblo y todo lo que iba a hacer hasta llegar a la casa. Esto también nos ayuda a una revelación de la palabra clara. Y que también el caminar con Jesús nos hace caminar en el Espíritu. Porque Pedro había recibido una revelación y eso era porque ya formaba parte del círculo de intimidad. ¿Quieres crecer en el Señor? ¿Quieres que Dios te hable? Vamos a entrar en ese círculo de intimidad. Donde Jesús te va a hablar y donde tú le vas a responder. Donde Jesús te va a decir, hijo mío, y tú le vas a decir, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor va a usarte, te va a levantar y te va a bendecir.